Hola, vámonos a por aquí, vámonos a Finisterre, señores. ¿Cómo se sienten? Al 100. A ver. Tú no te distraigas. Mira. Tú manéjale, ¿eh? Para acá. Quedamos de llevarle a hacer una elotada allá con don Delfino. Don Delfino Gámez. Y vamos para allá. Vamos a ver cómo se porta el clima. Parece que está sabroso. ¿Está sabroso? Sí, está sabroso el clima. Pues aquí estamos con don Delfino. Le prometimos ayer que íbamos a traer elotes. Vamos a cocerlos. Ahí están los elotes. Vamos a hacer una elotada. Ahí está don Delfino, Véanlo. Mira, Adrián. Aquí, ahí en ese montón. Estoy preparando la lumbre para los elotes. A ver si ahora sí la podemos prender. El otro día no pudimos. ¿Ya con eso, Adrián? Mira, ya está, muchas armas. Sí, lo están aventando por acá. Ah, sí. Se están aventando por acá, de aquel lado. Qué bueno. ¿Dónde se la pongo? ¿En esta, aire? Ahí. Acá, aquí está la rueda. ¿Esta? Sí. ¿Dónde se la pongo? Ahí, bueno. Ahí, porque el fresco se la aire. Ah, porque le está poniendo el aire. Sí. ¿Cómo? ¿Así nomás? Sí. ¿No traemos la pila, Nicolás? No. ¿Cómo que no? Ay, sí, mucho, uy. ¿Cómo? ¿Ahí arriba? ¿Qué? Ay, ¿quiere hacer brazos para echarlos? Sí, ya sé. ¿De qué cigarro está fumando un Delfino? No le digas a la cámara. ¿Tú listo uno? Sí. ¡Ey! ¡No me prendas ahí! ¡Préndele entre los adobes! ¿Dijo un papá que aquí? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Aquí no? ¿Ahí entre los adobes? ¿Qué? ¿Allá? ¡No, para cocinar allá! ¡Aquí, allá! Aquí! Porque no quería allá el cañón. Aquí ya estamos puestos. Ahorita hacemos más. Creo que no hagas cochinero.
Yo no me voy aquí. No, no va a quedar nada. Ya, si no lo muevo, déjalo quedar. ¿Cuántos somos? ¿Seis? Uno por cada quien los ve. ¿Qué les parece? Mira, elote de primera calidad, ¿eh? Con eso se cosa. Que te van a quemar. Platíquele más, don Belino, platíquele más. Sí, yo sí lo escucho. ¿Qué, se apagó? Sí. Ah, pues qué bueno, porque las dos que tenía se murieron. Ahí no anda. ¿Qué, Pepe? Y eso, para mirar más lejos. Así. Ese es para grabar. Ah, para grabar. Sí, para no estarlo deteniendo. Ah. No, primero no. Ah, sí. A ver. ¿Yo por qué? No, yo también traigo lumbre. Te dan caros los teléfonos. ¿Mande? Te dan caros. No, hay teléfonos baratos de unos 500. Ah, sí. Sí, son muy buenos. Sí, son buenos. Yo les agarro la señal para acá. Ahora los nuevos ya no. No, ya va a estar más con la señal. No, no agarro. Yo le voy a comprar uno. Sí, voy a comprarlo. Pero sí. Pues he partido para hablar con mis hijas. Sí. Porque estoy esperando la pellecita que nos da el gobierno para comprarlo. No le haces que se vaya todo ahí. Ando despacito corriendo. Ay, sí. Y a mí ya se me murieron los dos. Sí, está. No lo íbamos a traer, pero se salió de la casa cuando nos venimos y ahí lo agarramos de la calle. O sea, no. Ay, que son buenos los animalitos. A mí, pues no crean, no me gustan mucho, pero a él sí, no. Entonces. Sí. A mí no. También los gatos, no me. No me parí, voy allá arriba, gatos acá en el rancho. Sino porque los gatitos son buenos para las ratas y todo eso. Lo que se va a coser es que se va remojando. Ah, luego. Pues luego sí, pues. Ah, sí, que sí. No, con este frío. Oiga, lo que tiene el cuarto, ¿qué? ¿Lo sacamos para limpiar? ¿Lo ponemos acá afuera? Ahorita le damos una limpiada, pero ahorita vamos a comer elotes. Esta chimenea se la hicimos ayer. Yo mañana voy a recoger todo. Voy a sacar muchas mures que están ahí. Las mías, pero las voy a sacar con esas, quiero ver si siembro ese pedacito ya. ¿Y con qué va a regar? Con agua. ¿Desde allá sí llega? No, en bote, en esos. Mira el Pepe. En esos tanquecitos.
Anda chupado el cabrón. Sí. Pues se me murió primero mi perrito grande. Y luego ya ahora el otro también. Antes noche nomás vino ahí. Ya dio y se fue, ya no. Ya no volvió. Ya no volvió. Traía un golpe. En la nariz, es que no sabe que están pegados. Vente, aquí no conoces tú. ¿Dónde va el aire? ¿Para allá? ¿Damos vuelta? Te chifla. Sí. Se van a acabar los elotes, ¿dónde el fino? ¿Sí le gustan así? Sí. Lo voy a hacer pues ya. Ya no hay herramienta. No, con un cuchillito, porque así es el granito. Sí. Ahí creo que esa la está macho. No, le vas a darle, le vas a dar leña. Mira. Ya ve. Sí, tiene un problema con la lumbre, el chamaco ese. Sí. Y una vez estábamos al sal y nos prendió lumbre todos. Ah, sí. Le tuve que echar a la policía. Pero sí, sí, ¿verdad? ¿Te crees? ¿Te tirado mucha leña? Tú también, lo vas a quemar. Una botellita de agua, ¿dónde? ¿Una coca? Sí. ¿Quieres? Y ya la juntamos. Es que le pusimos al revés la pendera ya para que se vean para acá. Esas
Una buena lotiza. Sí. Como ya el perrito anda gustoso. Sí, le encanta la calle. Alexa, don Delfino, dígale que le voy a bañar, donde se descuide, ahorita lo baño. Sí, pues luego. Pues la agua calentita, imagínese. Nos metemos los dos a la tina ahorita, ¿qué tiene? Ahorita yo no ando manejando a temblar. No, con agua calentita. Ahora estamos calentando la lumbre, los cerotes es puro pretexto. ¿Sí sabía? No le haga caso, hace mucho frío. ¿No, sí va? ¿Sí nos bañamos? Mañana, ¿qué hagas? No, así me dijo mi señora y no se bañen toda una semana. ¿Sí? 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 Ah, que sí la usaba la veladora anoche. Sí la usaba la veladora. Ah, cómo no. Sí. Y luego prende otra y juntos ya. No, cuidado, no se va a quemar. Antes me traían aquí, cuando estaba aquí, el año pasado, el año pasado, pero me traían de esas, y esas lamparillas también. ¿De qué son esas lamparas? ¿Sí son de luz? Estas son de luz, con el sol. Ah, solares. Pero también las pegan en la corriente, para que se carguen. ¿Ya tienen mucho viviendo aquí? ¿Dónde? ¿Tienen mucho viviendo aquí? Sí, ya tengo mucho. Allá en Finistar tengo mi casa. ¿Y luego qué andas haciendo acá? Nomás que está un entrenado mío allí. Ajá. Y no me gustan los modales porque avienta muro. Allá, ¿dónde, Fino? Sí, allá. Ahí está. ¿Un entrenado? Sí. ¿Qué es eso, oiga? Es hijo de mi señora. Ah, eso es internado, no sabía qué era. ¿Y él ya está grande o tiene familia? No, ya está grande, tiene familia. Y me debe como 10,000 pesos, nunca me ha pagado. Ya le darles de comer a sus hijos. No, no le cobro ya, no. ¿Y él no tiene casa? ¿No tiene casa o no? Le dio una casa a la mamá de él. Mi señora le dio una casa, pero luego la vendió. ¿La vendió? Y ahora por eso lo fui y le dije, ya sé, el año pasado le dije, ahí está la casa, vete allí. Le dije, pero no la vaya, no se te vaya a ocurrir en venderla porque te meto a la cárcel. Sí. Y como que ya no me escapé, vendió el refrigerador y otra cosa de allí. ¿Y con él no le gustaría vivir con él? ¿Con quién? Con su hijastro. No, es que es muy... Es que son de esos hombres que como que les vale un punto menos todo. Habían dado. Era ahí. ¿Y para que no esté tan lejos para acá? Sí. Sí, está muy lejos. No, pues la gente de Finisterre anda con eso de que me vaya para allá. Pero pues les digo, necesitan conseguirme una casa. Pero para vivir ahí en Mero Finisterre. Sí. Pero si ya tiene usted su casa, yo digo que su hijastro se vaya para rentar otra. ¿Sí? Ah, sí. Sí, y usted vaya a su casa mejor. Pues se va a Torreón con nosotros, don Vecino.
se va a torrear con nosotros. Ah. Vámonos. ¿A torrear? Sí. No, pues, está muy lejos. No, pues si no vamos a ir caminando, no pues en el carro. Ah. Pero ya lo va a ir todos los días. Pues es lo bueno. Ándele. Es lo bueno, nomás que pues, mira. Ando pidiendo agua que me traigan, mira, ahí está. Ahí tiene agua, ¿no? ¿Ya le trajeron? Sí. Sí. ¿Ya almorzó? Ya. ¿Qué comió? Sí. No, pues, de la carnita esa que... ¿Eh? Que trajeron ayer. ¿Cuántos dones, pero se quedan? Ahí está, porque estaba temblando, que quería ir a Finito ahorita, pero pues está frío. ¿A qué quiere ir? Yo lo llevo. ¿A qué va? No, pues, así es que ella me dan de comer también. Aquí yo te comemos. Sí. Pepe, vente. Sí. ¿Cómo se llama? Pepe. Pepe. Mírenlo. Este es el Pepe. Saluda a don Delfino. Ah, ¿te viste mi perro grande, verdad? No, no lo vi, ¿dónde está? Ah, no. ¿Dónde anda? No, pues, se me dijo ya, se murió. ¿Se murió? Sí. No ha venido. ¿Quién sabe dónde de vago? Ayer me quería tomar una idea de finisher, igual que así. Y dos pues me estaban viendo, mejor lo solté. No, el ladrón si lo ves y se lo robó. Sí. Que antes duró mi perro grande, y ya tiene 22 años. ¿22 años? Ande, no, si ya le duró. ¿Qué voy a hacer, Adrián? ¿Qué voy a hacer? Ahorita que pongamos el desamor, le ponemos leña, ¡Ayudo! ¡Sí! ¡No! En esa troca no vinieron ayer, ¿verdad? No. No.
No, ayer vinieron en un carro blanco. Sí. Vamos, dame un. Dale un poquito agua a la olla. También lo quiere bañar, dice, dale agua a la olla. No, mejor dígale que no. Si no. Y ahora para acabar de fregar, me duele acá, aquí en la espalda. Véngase, vamos a, cuando quiere medicina ella se lo regala, pero necesitamos que le dé la receta. Porque no lo queremos hacer que la haga. Usted dé la receta y ella se lo regala. Lo que necesite. Ella vende, pregúntele lo que vende. Sí, vendo medicamento. Sí. Sí. Qué bueno. Vendemos medicamento. Y anoche me duró mucho ahí. En la punta de la paleta. Y me volteaba en la cama, no, pues es lo mismo. ¿Y necesité ir con el doctor? Y luego... ¿Mano, no traes allá? Y luego esta mano. Aquí está una chica, mira. Me duele de pie. Sí, necesité ir con el doctor. Y ahí en Sofía hay uno que estaba... Sí, pero pues para ir hasta allá está muy lejos. Sí. Ah, pues es que le agarran a uno así dolores porque pues ya los años ya. Nos trajeron hasta las sillas, ¿no? Ah, pues está bien. Pasó el humo. Me hago pasearle los pelotes. Están anunciando. Sí. ¿A cuánto queda Finisterre de aquí? ¿Dónde? ¿A cuánto queda Finisterre? Bueno, hay como unos... Hay como 4 kilómetros. ¿O 4 kilómetros? Sí. O a lo mejor 3. Ya no está tan lejos, pero caminando sí. Sí, caminando sí está lejos. Yo en la bicicleta hay veces que he hecho 2 vueltas en el día. Vaya. No sé si está pesado. Me regañaron. Dice, es que no puedes andar en la bicicleta por la carretera, pues te falla la vista. Y luego los trailers. Sí, sí, está peligroso.
Acá está. Mira, te andan buscando. Ajá, el perro. O sea, mi perro, yo creo que me lo golpearon porque venía ese, todo esto lleno de sangre para acá. Y ya se fue y ya no vino. O sea, a lo mejor al rato viene, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba su perro? El muñeco. El muñeco. Sí, es que lo crearon unas sobrinas mías, lo crearon desde chiquito. Y el nombre le pusieron el muñeco. Echarle la olla. A la olla, ¿qué te sale? Sí, lo que yo he hecho. Y tiene el color de coyote. Ya con eso. Ojalá no tengo. Dice que se lo compró un poco, sí. No tiene herramienta. ¿Qué, amor? ¿Qué hizo un delfino? ¿Ya me cansé, don delfino? Ya. Ya, me lo sentamos. Sí, pues. A descansar un ratito, pues ya. Ya se hizo la mayor parte del trabajo. No, todavía falta, vamos al pie adentro. Usted me va a ayudar. Sí. Usted saca las cajas y yo barro. Está bueno. ¿Vamos a empezar? Sí. Vamos, ¿dónde se? Ya. Ya, vamos. Ahorita. ¿Ahorita? Sí. Ah, usted me está cuenteando nomás. No. Con tu cascarita para que huela rico así, échalo. Sí, vamos a dejarlo. Ahorita lo voy a sacar todo eso de afuera, de adentro, no le hace, no lo ponemos afuera. De todo, pues voy a sacar hasta el colchón que está aquí. Y luego va, limpiamos. Y una cobija grande también. Hey. Y todo lo que no sirva lo voy a echar para afuera, porque es malo. Oh, te lo ayudo, yo le ayudo, te lo sacamos. Sí. Eso que está ahí. Sí. ¿De quién es eso que está ahí? ¿Esa nieve seca o cómo se llama? ¿Dónde? La que está en la esquina. ¿Qué es? Cobija. No, las cosas que están apiladas. Ah, no, esos no, porque esos son de aquí, de aquí del rancho. ¿Ya los tenemos que dejar adentro? Sí, eso sí, porque esos son para sembrar. Ah, no sabía. Sí, cuando ponen la semillita. Sí.
¿Esa sirve para poner ahí? Sí. ¿Con una semillita y luego como? ¿Nada de tierra? No, sí, sí, con tantita tierra. A ver, déjame una. Aquí está. Afuera, mira. ¿Dónde? Está. Ah, esta. Fíjese que pensaba que era yo. Las de estas de... Ah, esta sombra. Aquí va. Aquí va soplado. Hey. Aquí. Poquita tierra y la semilla. Sí. ¿Y luego cuando las quiero sacar? Ya que está grande. Así, ¿sale esto, sola? Ya no sale sola ya. ¿Junto con la tierrita? Sí. Yo trabajé mucho allá en Jaboncillo. ¿Qué sembraba? En eso. En cebolla. ¿Eso es para la cebolla o para lo que sea? Para lo que sea. Para todo. ¿Y qué usaban de fertilizante para hacerlas crecer? ¿Dónde? ¿Qué echaban de fertilizante o nada? ¿Pura tierrita y agua? No, más la tierrita. ¿Eh? Y al fertilizante ya cuando estaban grandes, que ya las plantaba uno en la tierra. ¿Eh? Entonces sí, ya iba al fertilizante. ¿Aquí en la región se da la cebolla? Sí, aquí se da. Pero es que quiero sembrar ese pedacito de ahí. ¿Aquí? Sí. Está grande, ¿verdad? Sí. Y pasé desde allí hasta allá, hasta los mosquitos aquellos. Eso estoy esperando al dueño de aquí para decirle qué anda así, ¿verdad? Porque él dijo, tú sabes lo que haces aquí. Ah, está bueno. Siempre ha sido así, ¿va? Uy, Pepe. No es de tapa, ¿no va? No. Ella es Alexa. ¿Eh? Alexa se llama. Yeah. ¿Y yo cómo me llamo? No. ¿Ya se lo olvidó? Sí. Adrián. Ah, usted es Adrián. ¿Y él? Bueno. Benito. Ajá. Ah, él es Benito. Ey. ¿Qué es Nicolás? ¿Y el muchacho? Nicolás. Ah. ¿Y mamá es Nati? Ah. ¿Y este cómo se llama? Pepe. Pepe. Eso. Cuando te quieran encontrar, si te hallan, va, papá. Cuando te quieran buscar, si te hallan. Me va siguiendo el tiradero y se acercó un delfino, ¿verdad? Vamos a quemar. No, el que pasan las chivas por aquí. Ah, ¿se las conoció? Sí. Déjala junto, el delfino. Sí. Ya, mamá. ¿Eh? Lo hay. Aquí pasan las chivas, y ese se recome. Sí, sí. ¿Él tenía unas chivas? Ah, sí. Sí. Ah, qué bueno. ¿Dónde? Pero no sé, no me acuerdo dónde, las llevamos a una parte, pero no me acuerdo dónde. Ah. Adrián. Ah, ¿cómo se llamaron? ¿Dejamos las chivas? ¿Eh? El rancho. Las Márgaras. A las Márgaras. A las Márgaras. ¿Quién sabe dónde? Y aquí me queda en la luna, allá. Pero pues, les digo, pues voy a batallar más cuando son muchas. No batalla uno, pero cuando es una así, pues para andar andarle buscando, correteando. ¿Qué te ayudo? Yo me quería cuidando chivas, sí, y muchos años. Y hasta que mejor. Las vendió mi papá. Y luego yo me fui para el otro lado y trabajé. Y de allá para acá mandé para que me compraran 25 chivas. ¿Y si se las compraron? Sí. Y entonces, ya cuando vine, fue un hermano mío de acá de Saltillo. Acá. A Monterrey, ahí estaba yo trabajando en una piedrera. Y me dijo, oye,
Dijo, a ver, ¿qué va, quiere que se haga con las chivas? Dijo, porque ya le voy a vender las de mi mamá. Eran 100. No, ¿cuántas chivas por... tenía? ¿Cuántas chivas tenía? Yo. ¿Muchas? Sí, 25. Está bien. Luego, ¿sí está buena la leche esa? ¿Eh? La de las chivas, ¿sí está buena? Ah, la leche. ¿Cómo no? Sí. Sí, pues, nunca la he probado, fíjese. Yo estoy criado con eso. ¿Sí? Sí. Pero así como la sale, así nomás se la echa. Sí, nomás. Se hierve. Aunque esté cruda. Así. Y si la quiere uno cocer, pues cocida. Ándale. Sí. Hacían quesos con esa leche, creo. Sí. ¿Ah, que sí? Sí. Es el mejor queso. En Monterrey pues, vendíamos queso y decían, pero son de vaca, no. Son de chiva. Ah, pues dame hasta 10 quesos así. No querían los de vaca. Ay, yo no lo he probado. Oiga, ¿no se ha revisado con un doctor? ¿No ha ido? ¿Y ahorita? Sí, ¿no? No. ¿Por qué? No, pues es que... no sé, pues es que nunca estoy malo. ¿Siempre anda bien? Sí, hasta ahora esto. Aquí atrás. Nosotros contratamos un médico, déjalo que llegue y lo traemos para que lo revise aquí. Sí. Sí. Acá ande bien sanote para sembrarla este año que viene. Yo no sé sembrar, que me salen callos, pero a ver cómo le hago. No, pues el pasito, mire eso. Me da alergia a toda la herramienta que tiene mango. Ah, sí. Sí, ah, pues es por eso. Ah, pero aquí como yo quiero. Es con un asadoncito nomás. No, mamá. Asadonazo por asadonazo ya. ¿Pero qué va a sembrar? Pues, ¿qué quiero sembrar? Papas. Aunque sea papa. Oiga, ¿pero dónde vamos a agarrar agua para regar? ¿Por dónde agarra agua? De aquí, de la pequeña que está allí. ¿Pero no hay un arroyito, un canalito que pase el agua? No, no, está retirado. Mira, acá hay una noria. ¿A cuánto? Allí está. Hey. Está cerca, pero... ya le hicieron la lucha a sacarle agua y no pudieron. ¿No salió? No. ¿A qué se debe eso? No, es que tiene una piedra a primero abajo. Ay, toparon con la piedra. Sí. Y el venero va por debajo de la piedra. Hay que reventarla. Sí. No me... ¿O cambiarse para un ladito, va? Sí. No, pues lo único es ponerle... ¿A usted le tocó andar buscando agua? ¿Con un palo, horquilla, algo, horqueta? Sí. ¿Sí es cierto eso? Sí, yo hice... allá en el estado de Nuevo León, se llama Mojarras, allí, allí se hacía tenorias. ¿Con eso? No, a puro talache. Pero si se acuerda, había unos que agarran un palito. Sí. Y que dice, donde se baja aquí hay agua. Ah, sí, pues es una horquetita. ¿Una horqueta? Y la lleva uno aquí, y se necesita el agua. Y luego me decían a mí, tú nos vas a marcar dónde vas a hacer la noria. No, digo, para dije, en ese mezquitito, allí tiene, allí está. Ahí está el agua. Y hice varias norias yo ya, pero pues estaba nuevo yo, yo podía. Cuando se refiere a pico y pala, ese es el agujero hasta abajo con el pico, sí, y pala. Sí, pues va tumbando el barranco, sí, va para... Pero está peligroso que te desbarranque. ¿Cuánto, no. ¿Qué tan profundo estaba? De, ¿unos 50 de 16, metros? 18 metros. Ah, no estaba tanto. Bueno, no deja estar alto, pero... No, estas norias pues son profundas. De 100, 200 o algo así. Ahí le van a coser el lotito, déjalo que esté. Para echarnos un lotito. Un machete, Adrián. Allá está arriba la cera. De las... Déjame ver dónde me dejo el cigarro. ¿Quiere otro? Sí. ¿No van a regañar, oiga? ¿No le hace? Sí, me va a regañar. Un machete.
Es que yo fumo mucho. Yo también. Mira, pero nos van a regañar. Mire, una caja de estas por noche y otra por el día. No, necesita pararle también. Ah, no, usted sí fuma más que nosotros. Nosotros una caja. Ey, te están grabando, está bien tú. Una caja y yo. Una caja, pero entre los dos. Entre los dos. Sí, entonces son 10 cigarros diarios cada En el día de la noche, pero antes sí fumábamos, ¿no? No, ahora sí ya le bajamos 10 cigarros entre todo el día y la noche. 10 yo y 10 él, sí. No, yo. Y el que gano. En la noche no me dura la caja. ¿Por qué no me puede dormir? No. Y el cigarro te quita más el sueño. Sí. Neta. Ahí en el viento. Y ahí también que me... Todas las bachitas. Sí. Y mi papá también fumaba mucho. Sí. Sí, mucho, todo el día, toda la noche, toda la tarde. Sí. Sí, fumaba mucho, mucho, mucho. Mi papá cuando vivía, él fumaba argentinos. Y eran 3 cajas diarias. Ándele así, mamá. Y le decían, no fumes tanto porque te vas a fregar. Y digo, no. No, que el doctor luego ya, pues sí estuvo en el hospital igual, pero nos decía, tenía el oxígeno. Y el doctor decía, no, pues no tienes que fumar, un doctor. Y el otro doctor nos decía, no, si le quitan el cigarro se va a morir. Sí, porque el cuerpo ya está acostumbrado. A ver. Mi papá fumó mucho, pero mucho. Sí, el mío también. Y luego hasta se enojaba cuando se iba a trabajar. Venga, ¿por qué no me echaste los cigarros? Y me llegaba enojado con mi mamá. Vamos a bañarnos. No, no se crea, no se crea ya. Y a mañana. A mí tampoco me gusta el agua, pero esta chavala me mete al agua. Y luego el agua fría. A mí todo menos el agua fría, oiga. Me acabo de cigarro para empezar, porque me va a ayudar. Sí. Vamos a limpiar todo. Estaría bueno fumigar, oiga, para que no haya animales. Sí, pues es lo que estaba yo. Ahí tengo. Un día me vengo temprano y le fumigo. Ahí tengo. Pero es para las hormigas. Sí, para todo, para que no se meta nada. Ahí está. ¿Ahí tiene ya? Sí. ¿Qué, Pepe? ¿Te espinaste? Tiene frío. Está friolento el cabrón. Ey, está friolento. Está chiple, se duerme en los pies de la señora esta. Sí. El perro mío ese grande, él duerme aquí. ¿Duerme con usted? No. Abajo en la cama. Y si no, por acá. Pero tenemos que tener cuidado con los perritos porque traen garrapatas, ¿eh? Sí. Tienen que tener cuidado. Si traen, no dejen que se metan. No, si no traen. Yo los tengo limpios. Y el otro que se me mataron allá también. Y dice, oye, la garrapata de perro yo no tiene, pues si yo lo oscuro. Le voy a hacer eso ahí porque me van a estar pisoteando. Vamos allá. Con Asuntol, yo lo cura. Ándale con Asuntol, sí, es muy bueno. Sí. ¿Es vapor ese que sale o es un? Es vapor, amor. Ya está hirviendo. ¿Sí? Uh-huh. Sí, se mucho más bien, ya está. Ah, lo puso en el bote. Sí, en la ollita. Ah. La calabaza está tomada, no la han comido. ¿La calabaza qué? Está tomada. No, eso no lo he probado. Sí, yo sí, no. Yo sí. ¿Ahí en las brasas? Se hace un pocito. Y no le echaban queso. Se hace un pocito y ahí se le echa. A que se caliente y luego ya las pone uno. Y luego ya las tapa con las demás brasas que salen de ahí. Y en unas 3-4 horas de ahí ya están.
¿Dónde está la chamarra que trajeron ayer? ¿Dónde la dejó? Ahí está dentro. Ahí le traje ropa para pa cambiarnos. Nos cambiamos ahorita. No, nunca las he probado las calabacitas, ¿no? ¿Dónde? No, no las he probado. ¿No te gusta? No. Los nopalitos, tatemados ahí también. Ah, sí, pues. Esta cruz me los como yo esos. No, ¿sí? Los nopalitos chinitos. Ah, sí, sí. ¿Y la espina cómo le hace? ¿Se la no, quita? No, nomás los pelaba uno. Ah. No, pero cuando nos íbamos para el otro lado era lo que comíamos en el camino. ¿Para dónde vivió en Estados Unidos? En Houston, en San Antonio, Texas, y en Houston. Ahora sí conozco, ya. Sí. ¿Se habla inglés? No. No, ni yo, nunca aprendí, dije. No. Hay gente que se le da muy bien en inglés, a mí no. ¿Cuántas veces duró ya? No, pues, el primero en San Antonio duré un año y meses, como 3 meses. ¿En qué trabajó? En San Antonio, haciendo con una máquina, iba haciendo rajes para hacer casa. Órale. Y allá en Houston, no, allá no en el trailer. ¿Sabe manejar? Sí. Sí. Y luego viene uno aquí y uno cree que es igual y no, pues no es igual. Allá las carreteras son muy anchas. Y aquí, hágate cuenta que vas por una vereda de un burro. Pues es bien cortita. Sí, chiquita. ¿Allá están amplias, va? Sí, no, pues agarra uno todo. ¿Nos ponemos un cafecito? Sí, pues. ¿Sí tiene café? Sí, cómo no. ¿Trajimos café, va? Sí. Ahí traemos también nosotros. Ah. ¿En qué ponemos el agüita de esa olla? Mire. No. Ah, ¿sabes qué? Vamos a traer los jarritos calientitos. Mire. En esa jarrita que está arriba. Ahí la prendo. Sí, es para el agua. Ahí caliento yo el agua para mí. Y traía otra para grande. Lo que pasa es que se me agujeró por tantos agua. Sí. ¿Qué? Por allá la tiré, allá en la orilla. ¿Sí le gusta la música? Sí. ¿Qué música escucha? Bueno, pues nomás que sea música. Sí, Mira, está hirviendo todo. Y aquí para que se oyen la música. De allá se escucha. Sí, de Dinitel, Huracán, el venado, yo creo. El venado. Sí, ¿Está lejos el venado? ¿Está lejos el venado? Pues ¿O está cerquitas? Hay algunos como 20 kilómetros. Está la gasolinera y luego sigue para el venado. Hasta amaneció este frío, ya, pues ya tiempo. ¿Mañana que el lunes? ¿Qué día es ahora? Domingo. Ah, es domingo. Sí. Ah. El día que haga calorcito me vengo temprano y nos damos un baño. ¿Simón? Pues voy a traer el tanque, ya lo tengo. No, ya yo traigo, yo consigo. Con agua calentita, no sé. Bañito. No, pero para tener agua ahí, eso nos agarra como 60 litros. Es que el problema no traer el agua, le vamos a traer uno, pero el problema es que necesitamos que no se la tome, tome de aquella. Sí, de esa. Sí, porque aquella se va a hacer la moza. La que está buena es la de
Es la pequeñita esa que está de aquel agua, es esa agua para tomar. ¿Sí? Es como la de acá del Venado, también es agua, es para tomar. ¿Está buena? Sí, y esta de aquí, no, ¿y no es esa tiene mucho arsénico? ¿Sí? Se va a acabar el monte. El mezquite no se acaba. ¿No se acaba? No. El mezquite lo mocha uno y lo tiene ya. Ah, ¿otra vez sale? Sí. ¿Como nuevo? Sí. Ah, no sabía. No. Mientras no moleste la raíz no pasa nada. No, mientras no le mocha la raíz es el tronco este. Ah, qué bueno saber, fíjate, no sabía. Sí. Y mocha uno un mezquite grande. Y luego ya vienen los retones y vuelven a crecer. Tiene frío. Tiene frío, está chiplón, oiga. Está chiplón el Pepe. Este lo rescatamos, nos lo vendió un señor. Ah, sí. Pero ya no lo quería, estaba todo flaco. Ajá. Dice que se había separado su esposa. Ajá. Dijo, dame lo que quieras. Estaba muy flaquito, flaquito, estaba muriendo. Y dije, no, pues, lo que quieras. Y sí, se lo agarramos y se alivianó. Tiene 2 años, va. Salió buen perrito. Ajá. ¿Y qué le dejan de comer? Croqueta y sobrecitos. Pues, ahí tengo yo, pues, para mi perro, pero pues ya. ¿Ya no vinieron? Ya no vinieron. Uy. A mí también me gustan los carros, fíjese. Sí. Tenemos 3. Ah, pues que son animalitos buenos, como que ladran en la noche y ya sale uno a ver qué. A ver quién es. ¿Aquí no lo molesta a nadie? No. No. El coyote sí, que dice ahí se lleva una gallina grandotota. Sí. Sí, pero ya traje a los perros y los perros lo corrieron. Lo ya, corre, no, va. Ya no se paran aquí. ¿El coyote no se come un perro? Chiquito solamente. Sí. ¿El más grande ya no? No, ya no. Están hirviendo los elotes, ¿sí los oyen? Sí. ¿Sí? Sí. Para que queden bien cocidos, para que se quede uno. Para echar un cafecito. Unos huevitos estrellados, ¿cómo le caería? ¿Para que sí? A mí me gusta mucho huevo estrellado con frijolitos. No tiene gastritis ni nada de eso, ¿verdad? No. No. Hasta ahora es que me duele ahí, pero... A mí se me hace que fue bueno de la sobrecama del... Sí. Del gato. ¿Quiere agua? ¿Quiere algo? ¿O así está bien? No, así está bien. Déjenles ayudo. Sí. Véngase. Thank you.
Hachi, ¿no cruza ese frío, verdad? Sí. Me lo pongo otra vez, Hachi. Me lo jaron solo, ¿dónde? ¡Ey! Y así son de ingratos estos. ¿Qué huevos allá? Así son de ingratos, ¿eh? A la leña. Estamos partiendo la leña, ahí la, ahí la vamos a dejar amontonada. Sí, leñitos, está bien. Para que tenga leña. ¿Y qué? ¿Se durmió luego, luego que nos fuimos? Bueno. ¿Se durmió luego, luego? Sí. No, sí, el cobre no ocupado. Pues allá está la olla de los elotes, mira, qué bonita olla, mira. Ya van a estar, mira. Está hirviendo, hirviendo todo lo que da. A todo lo que da está hirviendo.
Están cortando aquí la leña, pero... Bueno, bueno, buenas tardes, señores. Pues así es la vida, son las 3 de la tarde de un 21 de enero. Aquí estamos con don Delfino, Delfino Gámez Anguiano. ¿Ah? Venimos a hacer una elotada y a acompañarle un rato. Ahorita nomás comemos los elotes y nos vamos porque hay que darle. Estamos a más de una hora de Torreón, Coahuila. Vamos a dejarle algo de leña partida para que se haga su café y se, pues su cafecito sobre todo, cuenta que sea un huevo, se cosa un huevo. Allá está la olla de los elotes, ya yo ya saqué el primero. Ya vamos a darle la prueba. Anda el perro, se llama el Pepe, míralo. Pepe volado. Vamos a ver qué tal quedaron los elotes, Sí, está la herramienta. Está la herramienta. Ok. No, te vale. Quita la luna de adentro. Es que la luna de adentro queda muy, muy oscuro. No, las tijeras. Sencillo, para que entre bastante luz, ¿verdad? Tijeras. ¿No ves las tijeras? Ayer no me bañó. Vamos a tapar la ventana esa con un hule porque tenía un hule oscuro, pero para que le entre luz.
yo me subo y estás. No, ahorita tú te subes, estás en martillo. Ya le di uno, le di otro. Sí, sí, sí. Así nomás te lo cerillo. Ya pasé ese patito en el gustoso. Sí, anda. Vente. No, no vamos a ver fichas. Así. En las esquinas. En las esquinas. Cárguelo, cárguelo, súbalo. Una vez fui. Ahí está. Que abajo va a quedar aguanta, que lo cortamos abajo. No, así. ¿De primaria? Lo menos que puedo. ¿No? Ya lo clavas todo y lo que acabes de hablas. Para revisarte cómo quedó. Sí, en las orillas. Yo creo que en las orillas le sobra. Ay, una pena pasó. O sea, salía Valeria y dejaba. Thank you.
¿Y luego dónde, Fino? Platíqueme algo, pues. A ver, esta argolla. Este maestro le quedó rogué al hule, pero pues bueno. Le vamos a tener que bajar el sueldo, ¿eh? Sí. Hey, no, mira cómo le quedó arrugado ya. Mira. ¿Cómo va a ser el maestro? Le quedó arrugado el hule. Ponle a grabar esa. No, pues, ahí en el palé. Y lo ya no se puede subir corriendo. Es un diseño nuevo, ¿dónde, Fino? ¿Cuál es? Es diseño nuevo, con arrugos. Sí. Sí. Está mejor que si nada. Sí, pues. Mañana vengo para bañarnos, don Delfino, ¿eh? ¿A qué hora? Ya igual que. ¿A qué hora vengo para bañarnos? No más que caliente el sol. Y si no sabe solo, nos vamos a bañar. Pues la dejamos para otro día. ¡No! ¡Me está cuenteando! No, de una vez. Se va a coser que se va remojando. Sí. Luego. ¿Cuándo está viendo? ¿Cuándo cumpleaños? ¿Cuándo cumpleaños? El 24 de diciembre. Vamos a hacerle. Ah, no le falta. Va a ser un pachangón, ¿cómo la ves? Te pongo las caguamas. Ahí no lo hablaste. Mi papá también. Sacando perrón. ¿Cómo van los elotes? Vamos a ver eso. Yo digo que yo ya me comí uno bien rico, ya están. Que dije, ¿dónde está Don Delfino? Pues ahí está sentado. No crean que lo vamos a andar siguiendo nomás a él. Tenemos que cocer los elotes, mira. Pues está la eloteada ya, ¿eh? Hola, buenas tardes, amigos y amigas. Hoy estamos aquí
En un paraje solitario de aquí cercano a Finisterre, a un kilómetro más o menos, estamos conviviendo con el señor Delfino Gámez Anguiano. Este señor pues vive solo aquí y hicimos lo posible por venir a visitarlo. Trajimos lotes, hicimos una lotada. Él ya había almorzado, nosotros almorzamos en la casa. Dice que ahorita que le dé hambre se va a hacer unos huevitos. Ahí tiene huevitos, ahí le trajimos algo de despensa. Café, galletas, hay jugos también, don Delfino. Ven. Y les digo, pues, les comento esto para que vean que sí se puede hacer feliz un día a don Delfino. Él cumplió años el 24 de diciembre, o sea que es el niño Dios, ese tiene un día especial. El 24 de diciembre cumplió 73 años. Pues aquí estamos con él, digo, para hacerle un día agradable. Y les digo, hicimos elotes, le hicimos leña, bueno, lo que se pudo, porque fíjense que ahora sí que somos malos para hacer leña. La leña solamente la hacen los hombres. Ajá. Y las mujeres muy machuchonas, algunas mujeres sí. Y la herramienta que traemos no estaba muy buena, estaba malona. Ahí le limpiamos poquito su cuartito, quitamos cosas que ya no usaba y por ahí le dimos una acomodadilla. Pues el cuarto no tiene piso, no se puede, no luce mucho, pero bueno. Se hizo lo que se pudo. Ahí cuando me critican, qué bueno, todos los que critican son los buenos. Van a ayudar a que el señor Don Delfino salga adelante. Claro, ¿qué le hace falta a Don Delfino? Pues ahorita, si se fijan, le pusimos una puerta de hule provisional. Guárdaselo, vale dinero. Miren, le pusimos unas puertas provisionales de hule transparente para que le entre la luz. Ahí está la leña, ahí les pusimos leña. Le armamos su base para su lumbre, su chimenea. De adobes en mal estado, pero es que cocinaba en el piso. Mira, ahora sí ya está para que le eche leña y para que ponga su café. Claro, también trajimos café. Tiene la leña para iniciarla y acá tiene la leña gruesa para después. Pues ahorita estamos listos para irnos. Ya un rato más nos vamos. Vayan recogiendo la herramienta para irnos. ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer? Pero. No graben para allá. ¿Por qué no va a echar leña? Ay, olió hule. Pues dice don Delfino que aquí va a sembrar en esta temporada de primavera-verano. Ya le montamos ahí el área. Había mezquititos chiquitos. En esa área se junta el agua. Entonces ahí va a sembrar. Pues unas matitas de maíz, frijol, chile, tomate, cebolla, papas. Todo lo que se dé. La tierra se ve buena, es tierra, vamos a llamarle tierra arcillosa, tierra arenosa. Es buena tierra, es buen terreno. Nomás hace falta que caigan unas lluviecitas, pues más o menos periódicas, y de volada. ¿Cuándo llueve aquí? ¿En mayo? ¿En mayo llueve? Muy bien. Deja eso, te vas a quemar. Aquí está muy bien para hacer una buena granja, pero hace falta meterle billetes. Y don Delfino pues está enamorado de este lugar, pero no, desgraciadamente no. No hay mucho que hacer, hace falta mucho dinero. ¿Sí? Aquí tenemos. Ahí está, mira. Ahí está, era la buena convivencia. No hace mucho frío. No hace mucho frío, pero. Pero sí, una lumbrita era, se antoja. Y luego hasta les gusta hacer traviesos, ando atravesando con la lumbre. Sí, dice que el 24 de diciembre cumplió años. Pues entonces nosotros nos vamos a ir, señores. Adiós.
ese bule se lo dejamos o lo necesitamos allá. ¿Estás tu bule? No, pero no, perdimos para que no se vuelva. Dame mi pila, ¿ya no la voy a usar? No, es una marca chinera. Ahí va por ¿Ese galón de quién es? Mío. ¿El qué? ¿Dónde vino? ¿Le raban un otro elote? No, ahí. ¿Así se lo dejó entero? Ahí ya. ¿Eh? No, dale la otra coca. Ahí una coca. Sí, leemos, falta la coca. Sí, voy a pedir cuidado. A ver, pues se da una coca. Aquí le dejamos una ya para que no salga. Ya por ahora no voy porque está frío. Oiga, don Delfino, ¿no tiene azúcar, va? Sí. No, manches. Sí, tengo un kilo. Ah, no. Discúlpeme, que si no tiene diabetes, ¿no, va? Sí. Ah, pues qué mal, perdón. Traje todo, míralo. Sí, porque si tiene diabetes no tomamos de la sopa. Un refresco de café. Ándale, ahí lo tengo. Ahí va, un refresco negro y la soledad, no, sí. Y los cigarros. Bueno, no fue mucho, No sea voladito, bájale un poquito. Ándale para acá para sentarlo allá cerquita de su puerta. No, aquí me quedo. Ahí déjalo, ahí se queda. ¿Quiere que le acerque más leñita? No, está bien. ¿Con esa? Ya le dije a don Delfino que no sea voladito, que no fume mucho. Trajimos 4 cajas de cigarros. Me dijeron, no le lleve cigarros, pero pues es que... Nomás supóngase ustedes a medianoche, a las 12:30 de la noche, a la 1. Se les va el sueño. Al solo, acá en el monte. Acá en los poblados. Pues echa su cigarrito. ¿O no? Nomás digan sí o no. Yo sé que muchos van a decir, nah. Pero muchos van a decir, no, échese un cigarrito. Más... Échese 2. Pues es todo, amigos y amigas. Antes de eso, antes de todo, yo me voy a echar un elote para el camino.